Lo que inició como una fiesta loca terminó en tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que tres sujetos fueran arrestados por tratar de ocultar el cadáver de su amiga, quien murió por congestión alcohólica. De acuerdo con el mexicano, el hecho ocurrió la madrugada de este viernes cuando elementos de la policía municipal recibieron una llamada de emergencia en la que reportaron que había un cadáver dentro de un hogar ubicado en la calle Herrera Jordán, Colonia Chaveña. Al lugar arribaron los uniformados a quienes cuestionaron a un hombre de 33 años, les explicó que afuera de su casa observó a dos masculinos y a una mujer en estado de ebriedad, que llegaron hasta su domicilio cargando el cuerpo de su esposa. Luego de cuestionar lo sucedido, los tres implicados señalaron que su amiga no presentaba signos vitales, por lo que pensaron que estaba muerta y el alterado esposo solicitó el auxilio de las autoridades. Tras conocer esta información, los elementos de la policía municipal ingresaron al inmueble para hallar el cuerpo de la mujer sobre la cama cubierta con una sábana. Falleció por congestión alcohólica. El ahora viudo señaló que los tres borrachos introdujeron el cuerpo de su esposa al domicilio y decidieron tapar su cuerpo hasta que llegaran los paramédicos. Antes de ser detenidos, los tres implicados explicaron que el jueves por la noche estuvieron bebiendo alcohol con la occisa, pero tras varias horas de fiesta incontrolable, ella se quedó dormida. Sin embargo, al no responder los llamados decidieron llevarla a su casa. Los borrachos fueron identificados como Bernardo, N, de 49 años, Óscar Armando, N, de 51 y Perla, N, de 35, quienes fueron consignados ante el Ministerio Público para conocer su futuro legal por los delitos de homicidio imprudencial e inhumación y exhumación de restos humanos. Con información de El Sol del Parral, la policía cae letra roja fotos del mexicano. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.